Hola, buenas, bienvenidos al canal de ContiWorld. Vamos a seguir jugando al el Car Simulation. ¿Cómo se llama? Bueno, el de arreglar los coches, ¿vale? No sé si es Car Machine Simulation Edition. Entonces, no me acuerdo bien, ¿vale? El CMS. Y vamos a hacer lo que sería el cuarto y el quinto coche. Vamos al aparcamiento. Habíamos comprado el coche, que es el Miracle Togo. Este. Es que está hecho madre mía, lo que está hecho. Vamos a ver. Vamos a repararlo. Directamente. Vamos a arreglar la carrocería. Vamos a. Pues está. Pero por todos lados, ¿eh? Madre mía. Bien, ya lo tenemos. Podemos verlo, ya lo hemos hecho. Vamos a cambiar el color. Vamos a coger. Solo me deja la pintura básica. No tengo todavía más. Lo pintamos de verde igual, que quede igual. Vamos al motor. Vamos a mostrar las piezas que están hechas una mierda, pero uf. Tiene los discos de frenos, el tubo escape este, el catalítico, el. Que no sé cómo se llaman estas cosas, pero me da igual. Joder, qué mal lo estoy haciendo. Bueno, vamos a. Hacemos lo mismo. Vamos a la lista de tareas y miramos si vamos comprando poco a poco. Convertidor catalítico y silenciador en medio, ¿vale? Y acelerador R4, ¿vale? Acelerador R4, catalizador, este convertidor catalítico, este es, ¿no? Vamos a mirar. Vale, silenciador medio y base de filtro de aire. Y bomba de ABS. Bueno. Bomba, bomba. Ahora. Bomba. ¿Qué bomba era? Ah, no me acuerdo. Vamos a mirar porque se me ha ido. Silenciador medio y base de filtro de aire. Silenciador medio y base de filtro de aire. Base de filtro de aire y silenciador medio. Vamos para abajo. Silenciador medio. Bomba del ABS y disco de freno y dos discos de frenos. Bomba del ABS y dos discos de frenos. Uf. Bomba del ABS. Dos discos de frenos. Uno y dos. Barra de tracción exterior 2 y el ventilador del radiador.
1, 2 y el ventilador del radiador. Vale, ya. El radiador y tapa del filtro de aire redondo. El radiador y tipo de filtro de aire redondo, un carburador. Vale, pastillo. El radiador. Y la tapa de filtro de aire redondo, un carburador este. ¿Qué más necesitamos? Servo de freno, filtro de aire, filtro del aceite R4. A ver, los dos filtros y el servo, filtro de aceite R4, filtro de aire y el servo de frenos. Vamos a ver qué más nos queda. Tubo de escape y tubo de escape frontal. Y módulo de ABS. Módulo de ABS. Y ahora tubo de escape. Tubo de escape y tubo de escape frontal R4. Ya está todo en depósito, ya lo tenemos en el almacén. Pues vamos a hacer montaje. Vamos a ver. Pues vamos a desmontar este. Y vamos a montarlo. Silenciador medio lo quitamos y lo montamos. Convertidor catalítico lo desmontamos y lo montamos. Vale, quitamos la pinza de frenos. Quitamos las pastillas de freno y quitamos el disco de freno. Vamos a poner el disco de freno. Montamos la pastilla de freno y la pinza de freno. Aquí hacemos lo mismo, desmontamos la pinza de freno, desmontamos también la pastilla de freno y desmontamos el disco de freno. Vamos a montar el disco de freno, la pastilla de freno y la pinza de freno. Vamos a ver. Que vamos a desmontar aquí la barra de tracción exterior, la desmontamos y montamos la nueva. Lo mismo hacemos aquí y montamos la nueva. Tengo que vender todas esas piezas.
Pero vamos a este primero, al acelerador, la desmontamos y vamos a montarlo. No, no quiero este. Quiero cosas que se vean ahora. Bien, este, el servo de freno. Lo desmontamos y montamos el servo de freno. Vamos a desmontar lo que es el radiador y el este del radiador. Un radiador nuevo y el ventilador de radiador. ¿Esto qué es? El módulo del ABS. Lo desmontamos. ¿Y esto qué es? Y la bomba del ABS. Fuera los dos. Vamos a montar la bomba del ABS. Y montamos el módulo de ABS. Quitamos la tapa del filtro del aire redondo. Quitamos el filtro del aire. Y quitamos la base del filtro del aire. Y vamos a montarlo. Base de filtro del aire. Filtro del aire y la tapa del filtro del aire. Oh, no, mira, tengo que desmontar la tapa de tubo múltiple de escape. Filtro de aceite fuera. Vamos a montar el filtro de aceite. El tubo de escape frontal R4. Vamos a montarlo. Bien, ya hemos terminado este coche. Está todo listo, listo, listo. Vale, el precio del coche nos costó $11.921. Nos hemos gastado $2.360 en los costes de las piezas, en los costes de la pintura $30. El coste total ha sido 14.281 y vamos a ganar bonificación 2.560 y el precio de venta vale de $16.841. Pues lo vendemos. Vender. Vamos a mirar cuál es el siguiente coche que viene aquí. A ver si lo vemos. El Titon Inmersa. A ver si lo encontramos, ¿vale? Mira, aquí, primero. Oh. Titon Inmersa, compra cobertizo. Vale. Vamos a mirar el coche. Uf, cómo está, ¿eh? Madre mía, esta queda hasta pena. Bueno, vamos a repararle la carrocería. Joder, madre mía. Está por todos lados, en picado, ¿eh? Y oxidado y todo. Bien, vamos a mirar el motor. Vamos a mostrar las piezas, que nos diga las que están, que nos marquen las que están. Uff, sí que tiene, ¿eh? Tiene el radiador, el ventilador del radiador, la base del filtro del aire,
la batería, madre mía, disco de freno, el tubo escape que parece que también casi completo. Bueno, estoy hablando como si supiera, ¿eh? Qué grande que soy. Vale, barra de tracción exterior 2. Vale, pues vamos a la barra de tracción exterior y compramos dos. Bueno, batería hay que comprar una. Barra de tracción exterior 2. 1, 2, bien. Un radiador y tubo de escape. Vamos a la R. Vale, vamos a ver. Tubo de escape 1. Aquí está, es el radiador. Y el radiador. Vamos a ver, silenciador trasero R4 y tapa de tubo múltiple de escape. Silenciador trasero y tapa de tubo múltiple de escape. Más el filtro del aire, esto también voy a necesitar uno. Silenciador trasero R4. Tapa de amortiguador, no. De filtro de aire redondo, este. Era. Módulo de ABS y servo de freno y acelerador R4. Vale. Acelerador R4. Módulo de ABS. Era, ¿no? Módulo de ABS. Y ya no me acuerdo de más. Tengo memoria pez. Servo de freno. Y ventilador de radiador. Vale. Servo de freno y ventilador. Vamos a bajar a... con una locura. Servo de freno y ventilador. El ventilador del radiador. En depósito. Cárter de aceite y disco de freno ventilado. Cárter de aceite y disco de freno ventilado. Y tres pastillas de freno. A ver, cárter de aceite R4. Vamos. Cárter de aceite R4. Un disco de freno ventilado. Un disco de freno ventilado. Y cuatro pastillas, no, tres pastillas de freno serán. Eran tres, ¿no? Dos y tres. Creo que eran tres. Vale. Vamos a ver. Tubo de escape frontal, silenciador medio. Bomba de la ABS. Creo que era silenciador medio, ¿no? Ahora el tubo escape. Tubo de escape frontal era. Ahora el silenciador medio. No me acuerdo cuál era el otro, de verdad. Se me ha ido la cabeza.
tubo de escape frontal y filtro de combustible, vale, filtro de combustible y tubo de escape frontal. Me lo debería ir apuntando en un cuaderno. Filtro del aire, filtro de combustible, el tubo escape frontal R4. Vamos a ver si tenemos todo. Sí, tenemos todo ya. Bien. Creo que no he pintado el coche, ¿no? Se me ha olvidado pintar el coche. ¿Lo ves? Se me había olvidado. Rojo también. Ahora sí, ya lo he pintado. Vale, vamos a empezar a desmontar todo. Tapa de filtro del aire, este está bien. Filtro del aire también está bien. Pues que está quieto. La base del filtro del aire, vamos a ponerlo. Base de filtro del aire, puesto. Filtro del aire, pues está ya. Y la tapa de filtro del aire también. Pues vamos a desmontar el silenciador trasero R4. Y lo vamos a montar este silenciador. Vamos a desmontar el tubo de escape. Y a montar el tubo de escape. Silenciador medio, lo desmontamos y lo montamos. Ah, este pide pastillas de freno, vale. Vamos a montar la pastilla de freno nueva. Desmontamos. Y montamos las pastillas de freno nuevas. Y la pinza de freno. Bien, ahora este. Mira, este hay que cambiarle el disco. Vamos a quitarlo todo. Entonces. Vamos a poner el disco de freno ventilado. La pastilla de freno. Y la pinza de freno. Bien. Ya lo que es la parte de las ruedas. Que está aquí. Ah, mira. La barra de tracción de exterior. Vamos a desmontarla. Y montamos una nueva. Hacemos lo mismo con esta. No sé dónde está. Ah, mira. Está aquí. La tapa de... Vamos a desmontarla. Y vamos a desmontar el tubo de escape. También. Vale, vamos a montar el tubo GP. Montamos la tapa de tubo múltiple de escape. Quitamos el acelerador. Joder, está hasta aquí todo el coche, ¿eh? El motor, madre mía.
¿Esto qué era? El cárter de aceite fuera. Vamos a poner el cárter de aceite. La batería. Montamos batería nueva. Solo que tengo que montar yo mi coche. El filtro de combustible. Montamos filtro de combustible. Vamos a quitar el servo de freno. Y montamos el servo de freno. Quitamos el ventilador del radiador y el radiador y montamos el radiador y el ventilador del radiador. Módulo del ABS fuera y la bomba del ABS fuera. Vamos a montarlo. Bomba del ABS. Y el módulo de ABS. Reparación completada. Buen trabajo. Gracias. Vamos a ir directamente al almacén. Vamos a vender todas las piezas que están rotas, ¿vale? Le damos a la. Vendedor de chatarra. Bien. Lista de tareas. Podemos ver que ya tenemos todo listo. Ya que nos han dicho, ¿vale? El precio del coche fueron 14.634 dólares. El coste de las piezas nos costó 2.399 dólares. El coste de la pintura fueron 30 dólares. El coste total, sumando todo, 17.033 dólares. Y bonificación de reparación. 2.770, ¿vale? El precio de la venta va a ser de 19.803. Vamos a vender el coche. Bien, capitalista floreciente. Vamos a comprar lo que sería el siguiente coche. Vamos a ver si podemos encontrar el Dirt Racer este. Con un poco de suerte. No, este no es. Este tampoco puedo comprarle. Este tampoco es. Mira, Gotoku tampoco. A ver, con un poco de suerte. Si está aquí. No, no lo es. Bueno, pues vamos a comprar este, mismamente, ¿vale? Y aquí ya directamente ya con este coche ya lo dejamos, ¿vale? Ya como podéis ver, hemos reparado ya cinco coches. Vimos, para que lo veáis, en lo que es en herramientas, que para comprar la herramienta nivel 3, creo que lo vimos, había que reparar 10 coches, ¿vale? Sería de capa de comprar y reparar coches con motor y 6 o 16, ¿vale? Y lleva todo lo que lleva ahí. El siguiente, cuando compre esto, ya no voy a leer lo que puede desarmar y cosas así porque es una locura. Nada, pues ya hemos hecho los dos coches que pensábamos reparar. Así que ya nada más que me queda deciros que un saludo y hasta el próximo vídeo.